Now, because time is running, I know that you had a question there. The floor to Jesus Dominguez, president of the Alvia Victims Association, and he's with us online. Good morning, if you are there. Can you hear us? Can you? Is somebody there? It's going to come. Okay, Paolo. There we see. Yeah, maybe if you press the speak button. Can you hear me now? Yeah, we hear you and we see you. Perfect. Okay, thank you very much. Thank you. Bueno, lo primero, bueno, voy a hablar en castellano y lo primero que me gustaría es pues dar las gracias a Ana Miranda, ¿no? Y al bloque por organizar este evento que es muy necesario. Y también quiero dar las gracias pues a los periodistas, ¿no? que se han empeñado en seguir informando acerca de este trágico suceso. También quiero mandar un abrazo a mis compañeros y amigos de la plataforma de lucha, ¿no? que están ahí y no he podido estar por temas de trabajo. Y también dar las gracias a José Carlos, porque fue quien nos enseñó el camino y nos dijo que teníamos que mirar por todo el tema de la normativa europea. Así que quiero también darle las gracias. Voy a intentar ser breve y aprovechando que está el director de la ERA, el señor Doppelbauer, y también está Diego del sindicato de maquinistas y Christian Smith, pues tengo dos preguntas para el señor Doppelbauer y una para el SEMAF y otra para Patrick, y me gustaría que al final pues se me contestara estas preguntas. Lo primero que quería decir que hemos conocido recientemente que el señor Corrupta Vitarte, que era el máximo responsable de seguridad de Adif, ha dicho en el juzgado que entre sus funciones y las funciones de Adif no estaba él la función de evaluar y analizar los riesgos ni mitigarlos. Lo que ha dicho el señor Corrupta Vitarte es que eso lo tenía que hacer las empresas constructoras, en este caso Dimetronic, Siemens, Thales, y a lo mejor también Renfe, pero que Adif no tenía que hacer esa evaluación y análisis de riesgos. Y no solo lo ha dicho el señor Corrupta Vitarte, que era el máximo responsable de seguridad, sino que el fiscal Mario Piñeiro ha dicho lo mismo, todos los técnicos que Adif han dicho lo mismo, la abogacía del Estado mantiene la misma opinión y además añaden que la normativa europea era confusa, que era un caos y que no quedaba clara esa obligación de analizar y mitigar los riesgos. Utilizaron la palabra galimatías, que es un poco complicada de traducir, por eso he dicho lo de caos y confusa. Pero vamos, lo que viene a decir es que no quedaba claro que Adif tuviera que hacer un análisis de riesgos, sino que eran las empresas constructoras y Renfe. Sin embargo, el señor Doppelbauer y Christopher Carr, en una carta a las víctimas que nos remitieron y luego fue al juzgado, cito literalmente, decían que sobre la cuestión de si se debería haber realizado una evaluación del riesgo para la nueva línea, puedo confirmar plenamente que la legislación de la Unión Europea sí lo requiere. Y añadían que esta directiva requería un sistema de gestión de seguridad que identificara y controlara los riesgos. Y en los 100.000 folios que hay en la causa y después de buscar durante 10 años, no hemos encontrado ni las víctimas, ni nadie, el análisis de riesgos, ni que de cómo se aplicó ese sistema de gestión de seguridad que ha dicho antes el señor Doppelbauer que había que aplicar. Luego la pregunta, aunque creo que la respuesta es clara, pero me gustaría, porque ya no sabemos a qué atenernos, es si Adif en 2013 tenía que evaluar, analizar y mitigar los riesgos que encontrara en esa línea. Esa es mi primera pregunta para Doppelbauer. La segunda pregunta es, en otra carta que nos enviaron y también se envía al juzgado, la Agencia Europea Ferroviaria decía, y cito literalmente otra vez, que el riesgo de descarrilamiento durante la marcha
y específicamente en curvas, ha sido conocido por los ingenieros desde que se construyeron los ferrocarriles por primera vez, ya que se tiene el riesgo de no controlar la velocidad. Eso es lo que nos ha dicho la Agencia Ferroviaria Europea. Sin embargo, lo que se nos dice aquí es que la curva la hacen peligrosas los maquinistas. Y esto, que es un flaco favor a toda la sociedad, ha salido impresa en portada en uno de los diarios más vendidos. El fiscal Mario Piñeiro ha dicho que la curva la hizo peligrosa el maquinista. Me gustaría que nos aclararan si la curva la hace peligrosa el maquinista o quién la hace peligrosa, porque la verdad es que es un mensaje que es terrible, que se diga a la sociedad que el maquinista hace la curva peligrosa. Entonces me gustaría si lo que nos dijo la ERA es cierto y qué opinión tiene sobre esta cuestión en concreto. Bueno, la siguiente pregunta es para Patrick, para el director general de la DGMUF, y es que antes se ha hablado, tanto Doppelbauer como él, como todo el mundo, de honrar a las víctimas, ¿no?, del apoyo, y estamos muy agradecidos porque en Europa nos han tratado como verdaderos ciudadanos y estaremos eternamente agradecidos. Pero el mejor homenaje a los 80 muertos y a los 140 heridos es que se haga una investigación independiente que no se ha hecho. Lo que no entendemos es que Bruselas, en otros casos de corrupción o de transparencia, cuando abre un procedimiento de infracción, al cabo de un tiempo, un año o dos, lleva a España al Tribunal de Justicia Europeo. No entendemos que después de 4 años, ¿por qué la Comisión no ha llevado a España al Tribunal de Justicia Europeo en el caso porque no se hacen los análisis de riesgos y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios no es independiente? Porque han dicho que les han enviado miles de folios desde España y que han avanzado mucho. Yo, es duro decir esto, pero creo que somos, en Europa, somos de los campeones en falta de transparencia e independencia de los organismos. Para darle un dato al señor Patrick, le confirmo ahora mismo, y lo puede comprobar, que acaban de nombrar al nuevo presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, CIAF, y lo ha nombrado la ministra de Fomento, directamente. Entonces, sigue sin ser independiente y España no hace ni caso. No sé qué les contará en Europa, pero aquí hacen lo que da la gana porque tenemos una falta de independencia total, no solo del Ministerio, sino de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que es la que hace el informe y dice que la CIAF es independiente. Pero el hecho es que se acaba de nombrar a Íñigo Barrón de Aigoiti, que ha estado más de 20 años trabajando en Renfe, y lo ha nombrado el Ministerio de Fomento a dedo. Esa es la realidad. No sé qué dirán los 100.000 folios. Y la pregunta es, ¿por qué no se lleva a España al Tribunal de Justicia Europeo? Para finalizar, mi pregunta es para Diego Martín, del Sindicato de Maquinistas. Vuelvo a enseñar la portada del periódico que todo el mundo ha visto en España. Han hablado de cultura de seguridad. Me gustaría saber si el Sindicato de Maquinistas va a hacer algo al respecto, porque desde luego es gravísimo lo que ha dicho el fiscal. Y me gustaría saber que, igual que en otras ocasiones se para el tráfico ferroviario por otras cuestiones, también legítimas, me gustaría saber si van a hacer algo, porque es terrible que en España, desde la Fiscalía, la Abogacía del Estado y desde Adif, se diga que el maquinista hace peligrosa la curva. Me gustaría saber que Diego me contestara si van a hacer algo o no, o van a hacer como cuando dijeron que la curva era muy peligrosa, no hacer absolutamente nada. Así que me gustaría saber si van a hacer un paro o van a hacer algo para que la gente entienda que en una línea y un tren de alta velocidad, aparte del maquinista, tiene que haber unos sistemas y unos análisis de riesgos. Así que termino ya y simplemente, pues eso, me gustaría que me contestaran, aunque queda muy poco tiempo, pero creo que es fácil, me gustaría que se me contestara a estas cuestiones. Y una vez más, muchas gracias a Ana Miranda, a todos los presentes y a la Unión Europea, porque es el único sitio donde nos dejan hablar tranquilamente, nos reciben y nos tratan como,
como verdaderos ciudadanos, pero seguimos 10 años después sin una investigación técnica. Luego poco vamos a aprender en España del accidente de Amrois. Muchas gracias a usted, and I give, without losing time, we are already over time for this panel, but I must say I didn't want to interrupt Alvia Victims Association, so I will give both of you 2 minutes to react, and then really we have to go to the other panel. I have also a lot of questions, and I will ask for an appointment with both of you, so I'm not going to come with my questions. But please, Mr. Doppelbauer, you want to react on what was said. Mr. Dominguez, I respond very briefly to your 2 questions on the necessity for ADIF to carry out the risk assessment. The agency upholds our position that we have expressed in the letter sent to the victims' organization. Yes, in our opinion, ADIF is obliged to do risk assessment. Second, on the question of the risk of derailment and the responsibility of the driver, the agency also upholds our statement that we have officially deposed with the court, where we have firstly stated that this risk should have been assessed, and secondly, we are also critical of the fact that the risk should be exported to the driver. We have pointed out the risk of human error and the necessity to do a proper risk assessment. So we uphold our position in both cases. Thank you very much. I think you want also to react to some things that were said, Christian Schmidt. Thanks a lot, and greetings to you, Mr. Dominguez. And my reply, I do apologize, might sound like repeating my earlier statement, but you are asking whether the Commission would take Spain to court. We have done that to the extent of our powers by opening an infringement procedure. So again, here I also uphold the position of the European Commission that the infringement procedure was launched because Spain was not in compliance with EU legislation, and it remains open. It will be closed only when we are satisfied that Spain has made all the progress necessary to comply with EU legislation. But as I also said in my earlier intervention, we do see that progress being made. But I can repeat, we will close the case only when we think all steps have been taken. The criminal investigation, again, and I take note of your comments about proceedings in Spain, is, again, not commission competence. Criminal investigations is not in my powers, not in the Commission's powers, and I think that's a principle of European democracy that we also need to respect, that we do not interfere in member states' proceedings on this. This is where we are, and the answer I can give. Thank you. Thank you very much. If there is maybe one question, please. Anna Miranda said we have some few minutes more, so I will open the floor. Please, please go ahead. Buenos días. Muchísimas gracias, Ana Miranda, por traernos aquí a este foro. Muchas gracias por venir todos ustedes, a los periodistas. Y simplemente una puntualización que a lo mejor entendí mal. Usted, señor Cristian, al principio de su intervención dijo... fue simplemente un exceso de velocidad, no fue un accidente entre trenes, no fue nada. ¿Podría ser que en vez de exceso de velocidad simplemente también retiraron el RTMS que estaba metido en todo el primer plano que había y se quitó a propósito, voluntariamente? Después dijeron el Ministerio corrige, el Ministerio español corrige sus errores. 10 años después... el Ministerio español intentó tapar como pudo el informe europeo. Después, la colocación del RTMS, 10 años después, hace unos meses, lo colocaron. Y como dijo el compañero, está sin funcionar. Cuando quiere corregir algo, se supone que lo corriges a la semana, al mes, como mucho.
cuando se intenta tener buena voluntad para que no suceda esto. Y después, también al señor Josef, investigación por su propio país. ¿Qué podemos esperar cuando tus propios ministros, jefes de fomento en ese momento, cuando fue el accidente, intentaron poner todas las trabas posibles a una investigación? ¿Qué podemos esperar? Aprender de los fallos. No sé, creo que fue usted también. Tenemos que aprender de los fallos. 10 años después, no aprendimos nada. La vía está igual que hace 10 años. Sé que las cosas van lentas, pero cuando no se ponen ganas y cuando nadie le puede apretar las clavijas a esta gente, no creo que podamos esperar mucho más. Muchísimas gracias.